Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quería compartirles la reseña de un perfume que últimamente del que se está hablando mucho. Es un perfume de la casa de Rochas. La verdad que es el primer perfume que tengo de esta casa y me compró por el envase, por la botella. O sea, es un perfume que te entra por los ojos porque la botella es maravillosa. Lo compré a ciegas y les estoy hablando de Visage de Rochas. Miren lo que es, esto es una joya. Se lleva el premio a la mejor botella de años para mí. Es maravilloso. El vidrio es de color azul. Tiene aquí como cordones en ahí donde es la tapa, en la tapa. Y el atomizador de color dorado es como una especie de reloj. Sí, preciosa, la tapa es como metálica, bastante pesada y tiene un lacito ahí con los cordones, con puntitas en dorado, de metal dorado, precioso. Es magnífica, dice acá Rochas, acá también en la tapita y todo aquí alrededor, Visage. Para mí es como un reloj, no sé si vieron el comercial que una chica que sube por una escalera con un vestido todo dorado, así como flecos dorados, precioso, como una joya, y ella sube y se perfuma con el perfume, levanta así una tapa de cristal y está el perfume y ella mira el reloj y sale corriendo. Bueno, así es el comercial y creo que esto representa algo así, como una especie de reloj para mí, lo veo así. Bien, este perfume, eso sí, tengo que decirles que este Visage es un perfume que se lanzó, o sea, hay un perfume vintage, así como L'Interdit, que tenía un perfume vintage y que después se lanzó nuevamente L'Interdit, pero no se parecía al original y bueno, mucha gente no le gustó que llevaba el mismo nombre. Bueno, en este caso, lamento decirles que ocurre lo mismo. Este es un perfume que se relanza con el mismo nombre. Últimamente las empresas están haciendo así, que lanzan el perfume con el nombre quizás de un perfume que fue muy un ícono en su tiempo. Y el Visage, vamos a decir, de esa época, les estoy hablando del año 1987 que se lanzó ese Visage, que les voy a dejar aquí una fotito del vintage, que es parecido el formato, pero en color, todo en color azul. Les voy a dejar ahí la fotito para que ustedes, para quienes no lo conocen, lo conozcan. Que bueno, se modificó un poquito. Particularmente me gusta más la botella actual. No sé, no conocí la anterior. Sé que el perfume anterior era maravilloso, pero en cuanto a lo que son de por sí las notas, ustedes ven las notas y no tienen nada en común absolutamente. El vintage, por ejemplo, tenía notas como aldehídos, especias, clavel, nardo, ylang-ylang, heliotropo, maderas de sándalo, ámbar y vainilla, entre otras notas. Y la nariz que estaba detrás de ese perfume fue Alberto Morillas y Nicolás Mamounas, o algo así. Que bueno, son totalmente diferentes a las que vamos a encontrar en este Visage, el nuevo de lanzamiento 2019. Es un perfume catalogado como un oriental floral. Les voy a leer las notas de este nuevo Visage para que vean que son totalmente diferentes. Las notas de salida son pera, bergamota y neroli. Las de corazón, heliotropo, rosa y fresia. Y las de fondo, vainilla, almizcle y maderas blancas, ¿sí? Bien, ¿qué me pareció a mí este perfume? Lo voy a explayar aquí para que más o menos lo vayamos viendo. Bien, cuando recibí el perfume, que como les dije, a mí me, o sea, lo compré a ciegas, entonces el aroma fue para mí totalmente nuevo, ¿sí? O sea, no lo conocía y cuando lo splashé por primera vez me encontré con un perfume que en realidad no me pareció del todo distinto, ¿sí? Es decir, a medida que iba sintiendo el aroma desde el primer spray, sentí que me traía recuerdos a otros perfumes, ¿sí? No, no me pareció totalmente diferente y original.
Eso en primer lugar, ¿sí? Por ahí cada uno, por supuesto, tiene su percepción diferente. A mí me pareció eso. Es como cuando seguramente a ustedes les pasa cuando recién compran un perfume nuevo, lo explayan y ahí la memoria olfativa te trae a la mente algo que ya conocías, que ya habías sentido anteriormente, o alguna nota que habías sentido anteriormente. Bueno, eso es lo que me pasó con Visan, ¿sí? Pero no quita de que sea un perfume exquisito, ¿sí? Esto abre con como la bergamota y la pera, ¿sí? La bergamota abre como algo así, una nota bastante fresca, cítrica, pero inmediatamente ahí se le suma la pera y le da su dulzor, ¿sí? No es una pera tan madura así como en como la salida de Lavel, un poquito menos dulce, menos intensa, un poco más suavizada, digamos. Y ahí nomás se le unen las otras notas florales y particularmente diría que el heliotropo y puede ser el neroli, pero no alcanzo a percibir las notas de la rosa y la fresia. No, no. La verdad es que yo no la siento, no la siento bien, pero bueno, es como hace un bouquet de flores que están mezclados con la pera, ¿sí? Y la bergamota va desapareciendo de a poquito. Inmediatamente ahí se le une la vainilla, que toma el protagonismo en el aroma, ¿sí? Del perfume. Toma el protagonismo la vainilla. Para mí, una vainilla que no es del todo gourmand, o sea, no es esa vainilla empalagosa, de pastelito, de postrecito empalagoso, no. Es una vainilla muy sutil, es una vainilla muy elegante, es hasta cierto punto seductora, le da un estilo también de seducción al perfume, elegante y distinguida, ¿sí? Así es como siento este aroma a medida que va secando, ¿sí? Y esa vainilla después va a estar quizás acompañada de las otras notas y básicamente de las notas amaderadas que le dan también ese toque así distinguido y elegante al perfume, que evitan que sea un perfume, como les digo, muy estilo gourmand empalagoso, porque es todo lo contrario, es un perfume dulce, avainillado, pero que no es agobiante, no molesta. No tiene una intensidad abrumadora, ¿sí? Porque diría que más bien la estela es discreta, es una estela corta, no proyecta ampliamente, siento que es más bien una estela así corta, pero la fijación del perfume es bastante buena, ¿sí? Es un perfume que si me lo aplico esta noche, lo tengo hasta el día siguiente al perfume. Lo sigo sintiendo en la piel. Pero como les digo, no es un perfume que sea una bomba así de vainilla, no. Y pera, no, no es así. Es un perfume más bien de corta estela, muy discreto, muy elegante, muy sexy. Muchos lo comparan con, o sea, dicen que es de la, lo encuentran, vamos a decir, de la categoría de perfume nicho. Lo relacionan con perfumes nicho, les gusta muchísimo eso. Para mí, la verdad es que no sé si se parecerá a algún perfume nicho o es de categoría nicho, pero la verdad es que es un perfume muy agradable, muy exquisito. Pero como les digo, en un momento cuando recién lo splashé, a mí me trajo a la mente y después probándolos a los perfumes, a mí me trajo a la mente el secado del perfume La Belle de Jean Paul Gaultier y también un punto como algo de Dior Addict. Siento que tiene algo, como una mezcla, como algunas notas que son que se desempeñan de manera similar. Ojo, no es igual a La Belle. Si ustedes van a desplayar La Belle y se desplayan Visance, no van a encontrar lo mismo porque La Belle es mucho más dulce, más empalagosa, más intensa. Pero cuando seca este perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier, cuando seca y te sientes en la piel el olorcito que queda de pera vainillada, se asemeja a Visance de Rochas. A mí es un perfume que me gustó muchísimo, que lo voy a disfrutar, por supuesto. Siento que es un perfume para usar más en días frescos,
frescos y fríos, o sea, en otoño, invierno, lo veo más para esa época, pero no lo descartaría para la primavera porque, como les digo, no tiene una intensidad abrumadora, la parte está dulce de la pera y avainillada. No tiene una intensidad abrumadora, así que tranquilamente también lo puedes disfrutar en primavera, ¿sí? Lo apartaría en épocas de verano absoluto calor porque quizás no va, porque es un perfume de un estilo muy cálido, muy seductor, muy abrasador. Esa vainilla es así, muy cálida, le da una calidez muy grande al perfume. Entonces no lo siento como adecuado para climas de verano. Para mí no es, me gustan más en verano los perfumes frescos, pero no agobia para nada. Es un perfume, la verdad, muy delicado, muy seductor, muy encantador, pero como les digo, no encuentro que sea algo de otro mundo. No es para mí, esta es mi humilde opinión, no es que sea algo de otro mundo. Me gustó mucho. Se los recomiendo, por supuesto, sé que les va a gustar y es más, siento que es un perfume que es inofensivo, o sea que no molesta, así que no creo que te llegue a desagradar, creo que les va a gustar a la mayoría porque no es un perfume así raro, de estos como del estilo de los Müller, que hay unas que lo aman y otras que lo odian, no creo que sea así. Así que te recomiendo que lo pruebes, seguramente te va a gustar. Este es Visance de Rochas, pero tengan en cuenta, no se olviden, que no tiene na, no es el mismo, totalmente notas diferentes que al antiguo Visance, o sea, el Vintage, no tiene nada que ver este Eau de Parfum de Visance del año 2019, es nuevo. Así que, bueno, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado y que les haya servido esta reseña. Si aún no formas parte de este canal, te invito a que te suscribas haciendo clic ahí abajo donde dice suscribirse con rojo y que le des clic a la campanita si quieres recibir notificaciones de mis videos nuevos. Les mando miles de besos y abrazos y nos vemos muy prontito en otro video más. Chao, chao.